Hemos hecho una convocatoria, no sé, en la Secretaría de Seguridad para analizar justamente la situación del trabajo que venimos llevando en este octavo mes que venimos transitando del año 2021. Los resultados que tenemos para el descenso en muchos de los índices delictivos que veníamos registrando anteriormente como una suba, lo tenemos en baja. Sabemos que tenemos que seguir redoblando los esfuerzos, el pedido de nuestro gobernador. Para ello también el gobernador se comprometió y compró equipamiento, tanto de movilidad, camionetas, motos, compró elementos de protección, compró elementos de nueva tecnología. También lo que respecta a homicidio en relación al año pasado, estamos bajando y esto demuestra un trabajo plenamente serio de la policía, especialmente en el territorio, en la calle, donde se lo ve permanentemente, en los vecindarios, gente de cuadrante, y ahora están articulando una nueva estrategia de trabajo. Justamente de esa cuestión queríamos recalcar que era necesario que esa operatividad y despliegue en la calle sea sostenida, por lo menos hasta fin de año, porque se está evaluando levantar algunas restricciones y bueno, eso va a ser alguna cuestión mucho más compleja para ver en lo sucesivo, ¿verdad? Que el Poder Ejecutivo Provincial haya nombrado más de 1.000 efectivos policiales, los mismos fueron volcados a los diferentes barrios. Eso ha posibilitado este programa tan importante que desplegamos en los barrios de San Miguel de Tucumán, y a la vez utilizando tecnología como el programa Alerta Tucumán, las 500 cámaras que ha comprado el gobierno provincial con identificación de rostro, con identificación de patentes también, para poder seguir avanzando y poder ir generando diferentes tipos de estrategias para bajar aún más estos índices delictuales. Hemos contemplado también el acompañamiento de las fuerzas federales, otros organismos, otros ministerios para trabajar en forma conjunta, porque lo que sí estábamos en claro que la policía sola o el Ministerio de Seguridad solo no puede, se requiere del apoyo o la intervención de otros organismos. Bueno, eso lo queremos sostener.